Hola amigos, los saludamos a ustedes que están, por supuesto, siendo testigos de esta transmisión en ahora noticias, perdón, mega noticias y todas las redes sociales que tenemos de nuestras plataformas. Bueno, lo que estamos viendo en imágenes es básicamente la despedida masiva al ídolo de la canción hispanoamericana Camilo VI, quien falleció este fin de semana a los 72 años, víctima de un doble paro cardiovascular. De trayectoria en la cual tiene numerosas canciones, la gente se, se, se situó y e hizo fila también desde muy temprano la capilla ardiente abría sus puertas a las 11 de la mañana para que el público eh, viniera a rendirle un homenaje, a verlo, a cantar sus canciones. Personas de todo el mundo, bastantes chilenos también que están viviendo en Madrid han sido testigos de este momento bastante emocionante, que también no solo, no solo se ha llenado y estado rodeado de fanáticos, sino que personas de la música, que también lo despidieron ayer a través de las redes sociales, pero hoy no perdieron la oportunidad de visitarlo, de estar ahí y rendirle este último homenaje también a muchos que compartieron con ellos. Una de ellas es Marta Sánchez, quien fue partícipe del último disco, digamos, que lanzó Camilo Resto el 2018, básicamente eh, llamado Sinfónico, con el cual eh, volvió, digamos, de alguna manera a... Re rehacer sus éxitos musicales. bueno, escuchemos lo que dijo marta sánchez al llegar a la capilla ardiente para darle el último adiós a camilo VI. Eh, bueno, han sido dos días de, de mucha emoción para mí y para cualquier artista eh, o, de, o persona de la profesión que le hemos conocido porque, pues, era un ser maravilloso. yo lo digo yo y lo dicen todos los que le lo hemos conocido. Un hombre humilde eh, que nació, creció y murió por la música, que era su mayor pasión y su gran amor, ya que se ha discutido tanto cuál era su amor. Eh, bueno, he tenido la suerte, la grandísima suerte de conocerle, de compartir con él grandes momentos y de, sobre todo, contar con su aprobación para formar parte de su último trabajo discográfico, sinfónico, en el que canté la canción. Que compuso él en su día, Perdóname, y estoy orgullosísima de haber con, con mis compañeras de profesión eh, estar en ese gran disco. Era un, una, un gran talento de la música nacional que compuso, creo que una de las mejores canciones que, que conforman el legado de la melódica española y un Getsemaní que no está superado hoy en día por ningún otro artista de, de ninguna parte del mundo. Y, ¿qué más deciros? Pues que estoy muy emocionada porque voy a ir a verle ahora y, y bueno, eh, espero que, que no nos olvidemos nunca de quién era porque es también muy triste que hagamos homenajes a la gente que vale tantísimo cuando se van. Es una injusticia enorme en el mundo de la cultura española. Gracias. Una emocionada Marta Sánchez, quien aprovechaba de dar sus palabras en torno a la figura de Camilo Sesto, que durante mucho tiempo, recordemos, él estuvo alejado de los medios, eh, tenía este hábito recurrente de aparecer durante un tiempo, a presentar un disco, un grandes éxitos, una gira de conciertos, y después se recluía en su casa en Miami, donde también pasó largos años de soledad, en lo cual ahí la propia Marta Sánchez decía esta especie de injusticia cultural eh, de España particularmente, que situó eh, su interés básicamente en la estética de Camilo VI y no la tremenda importancia artística que tiene como figura. Ahí veíamos también eh, cómo otras personalidades del mundo del espectáculo llegan hasta la propia Capilla Ardiente a hacerle este último homenaje. Muchos incluso eh, se... Se restan un poco de querer verlo, hay algunos que solo han ido hasta las afueras para eh, cantar sus canciones, eh, entregar una rosa o incluso ver el momento en el cual muchas personas también homenajean a este gran artista español que sin duda marcó fuertemente también a nuestra cul propia cultura chilena. Eh, vamos a revisar en minutos o en segundos las cuñas referente a lo que el público dice en este último adiós a Camilo Sexto muy grande, irrepetible y creo que como él no va a haber otro y lo recordaremos y es un dolor muy grande para todos sus fans para todos los que lo querían recuerdos de muy buenos momentos en mi vida eh, yo creo que muy importante es y entonces, bueno, no, no vengo a decirle adiós, vengo a, a mostrarle mi agradecimiento con mi presencia. Porque es el mejor de todos los tiempos, el mejor, el mejor. Bueno, el público emocionado, sin duda, españoles y también de otras partes del mundo, han llegado a despedir a Camilo VI, una figura que marcó distancia y la diferencia más bien de sus contemporáneos de la época. Recordemos que Rafael, Julio Iglesias, Nino Bravo también son parte de este llamado cuarteto de oro de la música hispanoamericana, ya, eh, y españoles que sin duda rompieron las barreras eh, en cuanto a geográfica precisamente, que llegaron de Europa precisamente a Latinoamérica a hacer un fuerte impacto. Chile no fue ajeno a eso. Chile fue testigo de muchas visitas de Camilo VI eh, en conciertos, en la televisión, más que en el propio Festival de Villa, siendo la del 2004 la más emblemática de todas por ser la que cumplía 30 años de haberse presentado por primera vez, llevándose todos los premios, evidentemente, coreando una piel de ángel, uno de sus temas más importantes con el propio coro del monstruo de la quinta vergara. Dentro de esta carrera, dentro de esta diferencia, dentro de estos momentos, también hubo grandes colaboradores del mundo artístico que lo hicieron también eh, muy famoso. Una de ellas es Ángela Carrasco, con cual interpretó eh, varias canciones del musical de Jesucristo Superestrella que Camilo VI llevó al teatro en España, siendo el primer musical español en presentarse en un teatro como tal. Recordemos que en esa época el, el, estaba el gobierno, el régimen de Franco básicamente, por tanto toda la cultura española estaba muy, muy dañada, pero Camilo VI se atrevió a comprar los derechos de este musical, 12 millones de pesetas de la época, le costó de su bolsillo llevar a Jesucristo Superestrella a las tablas españolas y bueno, una colaboradora, una actriz, una cantante también de este gran montaje fue Ángela Carrasco, quien no perdió la oportunidad, no se restó de este último momento, viajó hasta España y llegó precisamente a darle el último adiós a su amigo, con quien muchos también especularon durante mucho tiempo que había una relación más allá de lo artístico, sino en lo personal. Camilo Seto siempre destacó que esa relación no iba más allá de una amistad y un cariño fraterno, sino que no eran pareja, pero sí que se querían mucho. Bueno, ella llegó hasta la Capilla Ardiente también y esto fue lo que comentó al llegar. Se ha, ido, se ha ido físicamente una persona que para mí fue muy importante. Les voy a decir que no lo veía todos los días, es más, a veces nos enfadábamos por no vernos, pero yo sobre todo, ¿quién se le ocurre a alguien vivir a 28, no sé cuántos kilómetros de Madrid? No se puede uno tomar ni un café, pero de vez en cuando, como hacía él, se aparecía donde uno estaba, en mi misma academia. O nos hablábamos o nos veíamos donde el Padre Ángel. Nunca se olvidan eh, las cosas vividas. Y la gente que nos conoce de hace mucho tiempo, que veo mucha gente por aquí, sabe que lo que vivimos fue algo muy especial. una artista que básicamente co coincidió en su última visita a Chile con Camilo VI en la misma semana. Ambos se presentaban en shows distintos, de hecho llegaron al aeropuerto de Santiago el mismo día con una hora de diferencia. Primero llegó Ángela Carrasco y las fanáticas de Camilo VI lo esperaban a él, sale ella por el aeropuerto. Y la reciben cordialmente. Lo que a ella le llamó mucho la atención, porque ella comentaba en una entrevista que las propias fanáticas, en la época en que ambos compartieron escenario, eran las mismas las que abuchaban cuando ella aparecía, cuando ella actuaba, y Camilo VI era quien la defendía sobre el escenario. Bueno, dentro de estas miles de anécdotas, también ahí vemos cómo la gente sigue despidiendo a Camilo VI. Recordemos que en España hay cinco horas de diferencia. La capilla ardiente estará abierta hasta las ocho de la noche, horario español, que son las tres de la tarde, hora local. Por tanto. Se espera que luego de esto sus restos sean incinerados y posteriormente llevados a su ciudad natal, donde va a tener una ceremonia privada. Evidentemente, quizás algunos eh, amigos más cercanos, parte de la familia, por supuesto, quizás algunos incluso artistas más allegados al círculo cercano de Camilo VI sean parte de esta última despedida, donde ya, por cierto, vemos cómo Camilo VI ha logrado en estos últimos días también ser escuchados por las nuevas generaciones, es líder de las plataformas digitales en cuanto a música, de hecho en Chile ya se eh, alzó como uno de los más escuchados este fin de semana en Spotify y otras plataformas. Acá en Mega Noticias seguiremos pendiente de todos los detalles en relación a esta última despedida, no tan solo en la plataforma web, sino también en nuestra plataforma de televisión abierta también tenemos los detalles de lo que ha significado esta masiva despedida a un ídolo que sin duda será inolvidable.